Nosotros estamos muy preocupados por lo mismo. Tenemos la suerte ahora que hemos, por nuestro último convenio colectivo, tenemos lo que va a ser los sorteos a través de la plataforma que tenemos. Vamos a pensar en Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. A partir del miércoles, las empresas que necesiten personal van a tener que sacar los compañeros a hacer sorteo por vía trabajo. Estamos pidiendo a los compañeros que, por favor, acá en lo que es la ciudad de Florida nos va a tocar después de abril. Estamos pidiendo a los compañeros, por favor, que ingresen a la plataforma vía trabajo, que se inscriban ahí, porque tienen que tener por lo menos 180 días de estar inscriptos ahí para salir sorteados. Para poder estar, entrar en el sorteo. Las categorías que van a sortear ahí van a ser categoría 4, 5 y 6. Van a salir de ahí. Que esto, lo que nos impulsa esto es que vamos a tener la posibilidad de tener compañeros que entren con su categoría. Es decir, que los peones van a ser peones. Porque ahora, ¿qué hacen las empresas? Te toman medio oficial. No te toman peones. Entonces no tenemos la posibilidad de que los compañeros que si quieren insertar en la construcción puedan hacerlo. Esto lo que nos da la posibilidad es eso. En lo que respecta a Florida, sí, estamos muy preocupados. Nosotros creo que ya en alguna otra entrevista hemos hablado, le presentamos un proyecto al señor intendente que todavía no hemos tenido respuesta. Ahora vamos a estar reuniéndonos con los compañeros ediles departamentales, ya hemos mandado una carta para que nos reciban, que a nosotros nos preocupa mucho, por ejemplo, los compañeros de Stiller, tienen 60 compañeros trabajando ahí, hay 5 de Florida, ¿no? Me parece que es un disparate. Tenemos compañeros sin trabajo, esperando la changa.